Ah, qué gusto me da verlos, bueno, no verlos, pero hacerles este video esta mañana. Fíjese que como ustedes saben, apenas tuve que componer todas mis plantas y algunas ya estaban maltratadas, ya no tenían casi para poderse recuperar. Entonces lo que hice, y bueno, y aparte si podían recuperarse, eran demasiadas plantas para poderlas ayudar y que se recuperaran. Pero lo que hice fue pues sacarlas, las que ya veía que no podían ya recuperarse ni nada, entonces las tuve que, la corteza, digo, las plantas las tuve que cortar en pedacitos y las puse en la composta que tengo acá de este lado. Te la voy a poner acá, de este lado. La puse aquí en la composta que tengo de este lado, ahí. Pero la tierra, o sea que cuando yo quitaba la planta, la sacaba de la maceta, entonces lo que hacía es sacudía la tierra y la ponía aquí, en este contenedor. Entonces, hay tierra que ya está usada, como les mencioné la vez pasada, ya está usada, y ya los nutrientes que tenía ya, pues ya los perdió. Recuerden que cuando hay una siembra en todo, es una ley, ¿verdad? Es una ley de la naturaleza, de que tiene que dejar el campo a que descanse. O si no, lo tiene que arreglarlo, nutrirlo. Y pues ahorita lo que se hace normalmente es que en los cultivos lo que hacen es recuperar la tierra, o sea, ayudarla para que se componga, y le echan fertilizantes y todo eso para que la tierra por lo menos se recupere un poco. Pero es la están haciendo con cosas químicas. Pero en este caso lo que vamos a hacer, nosotros no lo vamos a hacer con cosas químicas, lo vamos a hacer con cosas naturales, lo vamos a hacer con cosas orgánicas de las que salen de su casa. Ya hemos hecho estos videos anteriormente, y esta mañana lo que vamos a hacer es de que vamos a hacerlo y vamos a estarlo haciendo constantemente para que ustedes vean el proceso que se va a ir llevando. Lleva tiempo, aunque fíjense que los ingredientes que usted le pone orgánicos no tardan tanto en descomponerse, duran de 2 a 3 días. Pero como usted va a estar lleno, bueno, digo usted porque usted, me imagino que usted va a seguir el video y lo va a estar haciendo. Va a estar llenando un bote grande. Yo voy a llenar un bote de 32 galones. Este bote que está aquí es de 32 galones, mire. Entonces, para que este de 32 galones pueda estar listo, va a durar alrededor como de 6 meses. Y como aquí en la casa todos los días sacamos desperdicios orgánicos, todos los días estamos haciendo jugos de zanahoria, jugos de repollo, comemos mangos, ahorita que es la temporada de las sandías, el melón, todo eso, entonces hay muchas desperdicios orgánicos. Entonces, aunque no son desperdicios, fíjese, porque por ejemplo nosotros hacemos el jugo de zanahoria y ahí sale el gabazo cuando se hace el jugo. Bueno, eso lo puede usar para hacer pasteles o galletas o así cosas, ¿verdad? Pero en este caso pues yo tampoco quiero hacer tantas galletas, porque si no, si de por sí estoy como estoy y luego le entro más a las galletas, pues imagínese. Aunque hay otras opciones en cuanto a las harinas, ¿verdad? Hay harinas de coco, hay harinas de almendra, y parece por ahí que andan saliendo otras harinas que se pueden usar para que uno pueda comerlas sin ningún problema de que diga, ay, voy a subir de peso, o me va a hacer daño, o me va a tapar el intestino, o qué cosa. No, hay otras opciones, nada más que sí es un poquito más cara. Bueno, esas son las opciones que puede tener cuando usted agarra y quiere guardar el gabazo de la zanahoria. También los cascarones de huevo, pues los cascarones de huevo son para, los puede usar como para ponérselos en su planta ya directamente, ya moliditos y todo. Pero en este caso lo vamos a echar en esta composta completo para que dure ese tiempo. Son alrededor de 6 meses para que la tierra ya, para que ya esté todo desintegrado, todos los desperdicios orgánicos, y así ya la pueda usarla en diferentes plantas. Pero como yo les he mencionado en otros videos,
desde usted que ya comenzó a revolver la tierra y todo eso, usted la quiere comenzar a usar desde el principio, no hay ningún problema. No hay ningún problema, se van a comenzar a desintegrar en la planta. Pero yo las uso en plantas que son malas, que van a ser plantas grandes, como árboles de aguacate, árboles de limón, árboles de los que usted tenga, pero va a ser en un bote grande. Ahora, para plantas pequeñas y para sombra, no se puede usar, porque entonces se harían muchas moscas, mosquitos y todo eso. Entonces, para que usted lo pueda usar y no salgan esos insectitos, tiene que dejarla que se desintegre por completo, y eso va a tardar de 5 a 6 meses, más o menos, dependiendo el calor. Y eso es lo que va a ayudar aquí, va a ser las lombricitas que van a salir. Las lombricitas que van a salir son las que van a ayudar a que se desintegre rápido todo eso. Por eso vamos a irle poniendo de poquito en poquito. Cuando vamos a salen desperdicios de la casa, luego vamos a poner los desperdicios para que comiencen a desintegrarse. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ahorita voy a poner los ingredientes que tengo esta mañana. Y los ingredientes que tengo son estos. Mire, tengo cáscaras de mango, cáscaras de plátano, cacho de zanahoria y el gabazo de zanahoria. Aquí tengo gabazo de zanahoria, como le menciono que hacemos los jugos. Mire el gabazo. Y ya dentro de poco va a tener gabazo de repollo, porque vamos a hacer jugo de repollo. Pero estos huesos, yo digo huesos, pero son semillas. Huesos son los que tienen los pollos y los ganado vacuno y todo eso, ¿verdad? Esto lo voy a guardar porque lo voy a sembrar. A sembrar para que pues tengamos producción de árboles de mango. Entonces, vamos a hacer primero una capa. Vamos a ponerle, esta es la tierra que está ya, no se puede decir que esté ya totalmente sin ingredientes minerales, nada de eso. No, sí ha de tener, tiene algunos todavía, pero vamos a refortalecerla poniéndole todas las hojitas que encontramos por ahí. De hecho, hay algunas plantas que las hice chiquititas y es mucho más trabajo, ¿verdad? Porque las tiene que estar cortándolo con tijeras y todo eso, pero el trabajo vale la pena. Entonces vamos a ponerle aquí una capa primero. Mire, y déjeme ver si este le hice. Sí, tiene hoyos, mire. Déjeme dónde está. Aquí tiene hoyos, abajo, por si se le llega a pasar de agua. Y el propósito no es pasarse de agua, porque si se pasa de agua, entonces la tierra se pudre, se apesta, aunque no se va a tirar, ¿verdad? No la tira, sino que la puede echar al suelo, al subsuelo la pone, y la pone allí para que se oree, o se le vaya todo la humedad o el agua. Y entonces otra vez la puedes reutilizar. Son las preguntas que me han hecho a veces. Ay, se me pudrió la tierra, ya no la voy a poder usar. Sí, sí la puedo usar, nomás que sáquela de donde la tiene el contenedor, déjela ahí un tiempo que le dé el sol y que se seque, y otra vez la puedes reutilizar. No se echa a perder la tierra, al contrario, va a agarrar más lombricitas y todo eso. Pero acuérdese que no tiene que echarle tanta agua, pues poquita agua la que usa, para que cuando ya tenga las lombrices allí, las lombrices se hidraten con el agua y todo, pero no vamos a echarle en exageración. Ahorita ya le acabo de echar un bote de tierra, vamos a echarle dos botes de tierra. Tierra de la que ya usted utilizó en algunas plantas, y por alguna razón, pues ya tiene que comenzar a poder recuperar esa tierra. Vamos a echarle los ingredientes orgánicos que tengo aquí. Sí, los ingredientes orgánicos usted se los puede echar como usted quiera. Los puede poner así como usted los sacó. Yo como yo me como los mangos, yo agarro y me los como así, ¿verdad? Le quito y la cascarita la voy comiendo. Si usted quiere, puede cortarlos en cachitos para que dure menos su desintegración. Pero si no, también así lo puede hacer. De todo va a tener 6 meses allí para que se puedan desintegrar. Entonces, lo que voy a hacer es revolverles algo allí para que se revuelva con la tierra y los ingredientes orgánicos. Vamos a ponerlo aquí así. Así. Y vamos a ponerle otra capita de tierra.
El propósito es de que vaya viendo de las dos cosas suficiente, tierra y ingredientes orgánicos. Vamos a hacerle otra capa, como si estuviéramos haciendo una lasaña. No sé si usted ha hecho lasañas. Es una capa de tierra y una capa de desperdicios orgánicos, mire. Este lo vamos a echar todo completo. Son dos bolsitas que tengo. Ahí están. Entonces aquí la vamos a revolver poquito. Nada más lo de encima. No tiene que hacerla hasta abajo. Nada más la tierra que le acaba de poner ahorita. La va a revolver. Como estaba empalmezado ahí, estaba todo en las bolas. Entonces ya. Entonces ya está esa parte así. Entonces para que no... Entonces, tengo ese puro de entonces, ¿ya? Bueno, lo que tiene que hacer ahora, ya lo revolvió. Ahora vamos a ponerle encima otra capa de tierra. ¿Para qué? Recuerda que a veces nos quejamos de que hay muchos mosquitos, los insectitos. Entonces, lo que vamos a, como ya no lo vamos a echar ahorita nada orgánico, vamos a tapar todo lo orgánico que está ahí, porque al ratito llegan, van a comenzar el sol y van a comenzar a llegar los mosquitos, no mosquitos, son como mosquitas, les da el olorcito y comienzan las mosquitas. Mire, ahorita ahí en esa parte se fue una lombricita y esas va a comenzar a trabajar. Mire, aquí está, mire qué chulada de lombriz. Vive, está muerta, está viva, ahora sí está viva. Mire. Entonces, a ellas no les gusta el sol, porque como, no es que no les guste, sino que les molesta, porque como ellas siempre están enterradas, la voy a poner para que se vaya enterrando. Ahí está. Entonces, ahorita no le tiene que poner agua. No tiene que ponerle nada de agua. Así la va a dejar, porque ya los ingredientes orgánicos que le pusimos, pues ya, eso le van a servir para que le vaya desintegrándose. Ahora, como va a estar así bajo el sol y va a estar sin taparse, probablemente al rato si hace mucha calor, entonces nomás le ponen una rociadita de agua para que esté húmedo encima y le alcancen las lombrices a que reciban algo de humedad y no se nos deshidraten y al rato se quieran ir. Pero como abajo tiene hoyos el bote, si no les gusta la alimentación que le estamos dando, se van a comenzar a ir. Y no queremos eso. Nosotros queremos que se queden con nosotros para que tengamos una composta bien bonita, bien negra y bien... Así para que se den como estas plantas. Mire, qué hermosas. Esa planta que está ahí y esta que está aquí, es este con puros compuestos orgánicos. Mire nada más qué chulada de mapieto. Mire, todo eso también ahí. Todo eso son de puro de compostas que hemos estado preparando aquí. Y mire qué bonitas se están poniendo. Entonces, ese es es lo que vamos a hacer. Entonces, esto vamos a ponerlos en un bote con tierra que ya tenemos ahí de composta. Y entonces se va a poder a comenzar a germinar. Van a estar listos para que en unos... ¿qué será? Esos manguitos, unos dos, tres meses, ya están listos para que los quiera comprar. Ya están para la venta. Y algunos al ver este video me preguntarán ahorita que dije que ya están listos para la venta. Bueno, pero entonces, ¿para cuándo comienzan a dar fruto? Bueno, los árboles de mango o las plantas de mango, pues desde que ustedes ya nacieron, que ya germinaron, ya tienen como un medio metro de alto. Ya de ahí en adelante se cuenta 2 años. Y eso, en 2 años comienza su arbolito a dar floración. Y si lo cuida muy bien y le da buena nutrición, a los 2 años comienza a tener fruto. ¿Ok? Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Y más adelante voy a seguirle dando el seguimiento. Porque cuando ya tenga una semana, vamos a darle una sacudida, una revolución.
revoltura ahí a los ingredientes y a la tierra para que comience otra etapa de otra semana. Y así vamos a ir moviéndolo para que se vaya integrando todos los desperdicios orgánicos con la tierra, y entonces vamos a tener una composta bien, pero bien buena para nuestras plantas. Bueno, como siempre, espero que les haya gustado este video. Por favor, póngale like, compartan este video, compártanlo para que todas las personas que lo vean, pues se beneficien y sepan hacer su composta. Bueno, como siempre, los saludo a su amigo Chuyín. Ah, pero antes les quiero mencionar que hoy lunes a la 1 de la tarde vamos a hacer un en vivo. Vamos a contestar las preguntas que me hicieron durante la semana, del viernes para acá. Vamos a contestarlas y pues si tienen alguna pregunta extra que tengan, que puedan hacerme para ese momento, con mucho gusto se las vamos a contestar. Bueno, nos despedimos y que pase muy buenos días. Y como siempre, los saludo su amigo Chuyín, que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin.